sucede con el presidente que y con esa relación que día a día tiene con la gente que viene a solicitar una audiencia o que cada viene día a pedir que pasa nos sensibilizamos más con ellos, nos solidarizamos, entendemos que las necesidades son muchas y los rezagos no son de 10 meses. ¿Se escucha a la gente? Son de muchos años, claro, se escucha. Hoy tuvimos audiencias y hemos atendido a todos con prontitud, escuchándolos, identificando su necesidad prioritaria. Muchos de ellos vienen incluso a pedir apoyos, no para ellos, sino para, ni tampoco para sus hijos, sino para los hijos de sus vecinos, para las escuelas donde van sus vecinos, donde van sus hijos también, porque las carencias son muchas. Realmente hoy estamos viviendo el Huehuetzinango que construimos durante varias décadas. Todos fuimos partícipes de ello. Los rezagos solamente se pueden combatir con trabajo y con tiempo. Yo siempre he dicho que los problemas que agobian al Huehuetzinango o que agobian a las sociedades de manera fuerte no pueden ser resueltos en primera con una sola persona ni en el corto plazo. Tienen que involucrar a todos y requieren de tiempo. Pero hay que ser perseverantes. Las sociedades se construyen durante el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y aquellas que realmente duran y perduran y son ejemplo, pues toman mucho esfuerzo. Así que entiendo que hay necesidades, la gente viene en ocasiones suplicando los apoyos, pero también hay que decir que tenemos limitantes en nuestros presupuestos y que hay que abarcar el mayor número de beneficios con ellos, ¿no? Sería una injusticia no apoyar a ciertos grupos por pensar en proyectos que beneficien a ciertos grupos únicamente, ¿no? Cuando aquí se trata de beneficiar a toda la comunidad. ¿Qué sucede con el equipo? ¿Se ha sumado? ¿Y qué sucede con esas personas o grupitos que no están tan conformes con el trabajo de gobierno, con las decisiones que toma el presidente? ¿Cómo se ha conciliado con ellos? Dentro de la administración municipal les hemos exigido que trabajen a la par de los programas que encabeza el presidente. Hay quienes han entendido muy bien y ahí siguen, hay quienes no, y muchos de ellos ya no están. Muchos de ellos pensaron que iba a ser como otras administraciones en donde iban a estar sentados en un horario tomando el café y el pan y buscando hacerse de corruptelas para tener un patrimonio. Esto no puede ser así. Tenemos que seguir trabajando mucho en la concientización de los trabajadores, de los colaboradores, para que entiendan que este esfuerzo que estamos haciendo bien merece la pena, porque así vamos a ser recordados cuando salgamos, que eso es temporal y que el servicio, lo que tú hagas, permanece, queda en el recuerdo de la gente. Por eso es importante siempre hacer las cosas con diligencia y con una actitud de servicio insuperable. Hemos hecho algunas adecuaciones, como te decía, y las seguiremos haciendo. No tenemos compromisos con nadie, eso es lo importante. Y en Huehuetzinango se hace la política dirigida desde el gobierno municipal y no desde otras instancias. Se ha hecho lo que se ha consentido con el gobierno municipal, entendiendo las necesidades del municipio y buscando alejarnos de obras que sean elefantes blancos, que únicamente vengan a decir qué bien se ve, pero que no sirve para mucho. Eso es lo que hemos buscado hacer en esta administración. Lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer es totalmente responsabilidad del presidente municipal. Y así hay que decirlo con todas sus letras. Con todas sus letras. Pero ha sido un trabajo también de mantenerse firme en las decisiones que estamos tomando. En donde más debe de imperar ese deseo de apoyar a la comunidad. Y no, como te dije, a grupos. Porque las presiones las hemos tenido a través de diversos grupos, de favorecerlos a ellos. Y nos hemos mantenido en nuestros puestos y en nuestras posiciones. Que en esos temas, y lo he dicho una y otra vez, no hemos negociado absolutamente nada. Que seguiremos en esa postura, y eso es lo que a veces incomoda a los grupos, que estaban acostumbrados a tener rajadas cuantiosas de las administraciones municipales, y eso no ha sido así. Por eso hemos logrado ampliar muchos beneficios. Hemos hecho obra pública con participación, cuando esto era imposible.
hemos hecho obra pública importante con participación, hemos cuidado los centavos, hemos participado en programas de hábitat con 17 millones de pesos gracias a los ahorros, y entonces esos 17 millones de pesos se convirtieron en 34, y entonces así estamos aumentando los presupuestos, cuidando. ¿Esos grupos se tienen identificados y se tiene marcaje personal? Se tiene marcaje personal, algunos no están en la administración, por eso yo sí le pido a la ciudadanía que cualquier caso de corrupción lo reporte. Sea quien sea. Sea quien sea, no vamos a tolerar ese tipo de situaciones, no permito abuso de autoridad, hay que predicar con el ejemplo, evidentemente. ¿Hay humildad? Debe para gobernar. Eso es necesario, es obligatorio en un servidor público. No podemos perder el piso. Lamentablemente suele suceder. Son tantos reflectores que a veces te hace perder el hecho, el objetivo de por qué estás aquí, de por qué estás en un lugar, qué fue lo que te movió a participar para contender por un cargo público. A veces se olvida. Por eso no hay que perder el contacto con la gente que es quienes te dicen, hey, espérate, bájale. Bájate de tu nube y escúchanos. Eso es lo que estamos haciendo. Salimos mucho a la calle. Ponemos el ejemplo de que en Huautzinlán, a pesar de tanta rumorología, a pesar de que dicen hay secuestros y los ves en la calle caminando a los 15 días, dices tú, bueno, ¿de qué se trata, no? El presidente municipal sale a caminar a la calle con sus hijos. ¿Sí? El presidente municipal lleva a sus hijos a la escuela. O sea, porque tenemos que poner el ejemplo de que Huautzinlán es un municipio donde puedes andar tranquilo. No dejo de reconocer que hay que seguir trabajando, que el tema económico motiva y obliga a la gente a buscar qué llevar a casa. ¿Sí? Y esto ha acelerado, pero no todo es eso. No todo es eso, porque yo te puedo demostrar cómo en ciudades en donde tienen ingresos mayores a los nuestros, los índices son mucho mayores. No todo está relacionado con el ingreso, sino también hemos generado una cultura en nuestra región de irnos por la fácil, de irnos por la libre, de que nada nos cueste trabajo, de que se esfuerce otro para aquello, y por eso es más fácil arrebatar que construir, ¿no? Eso es un tema que también tenemos que impulsar a través de... ¿Y con esa línea de trabajo se mueve todo el equipo de gobierno? Pues yo espero que sí, pero mira, tú has estado reportando a muchos presidentes municipales, a muchas autoridades, durante varias épocas, ¿no? Reconocemos su trayectoria periodística. Y a veces el presidente municipal tiene una idea, el director tiene otra, el superintendente tiene otra, y el operador tiene otra, y la ciudadanía tiene otra. Entonces hay que conciliar intereses. Eso es lo que a veces la política... ¿Se vale ceder? ¿Se vale ceder? Claro. Claro que se vale ceder. Pero siempre para sumar. O sea, es decir, ok, aportamos, pero también esperamos algo a cambio para que reciclo sea bochino. ¿Cómo qué? Cedemos este espacio, cedemos este terreno, reconstruimos un hospital. ¿Y en esa dinámica se encuentra el gobernador? ¿O a veces hay resistencia por parte de...? Bueno, pues es que hay que alinear los intereses del gobierno del estado con el municipal. Y solamente cuando encajan los intereses con el gobierno municipal, las cosas... Camina. Marcha. No nos doblegamos ante los poderes que pudieras tú mencionar. Porque aquí, en Huautzinlán, lo que se persigue es el bien común. Y lo que le hace falta a la ciudadanía. ¿Para qué hacemos algo que a Huautzinlán no le va a servir? ¿Para qué invertimos recursos o dejamos obras que no le van a servir? Yo quiero un hospital para Huautzinlán, pero que sea un hospital más grande. No únicamente, no únicamente cambiar el viejo por el nuevo. Vamos a hacer las cosas bien. Y eso estamos haciendo. Presidente, agradezco esta entrevista para El Imparcial, y recapitulando, ¿algo que quiera agregar para concluir? Se inicia el año 2015, aprovecho mandarles un saludo afectuoso a todos, el deseo de que este año sea de éxito, de prosperidad, que se cumplan estos sueños,
estos propósitos de Año Nuevo, que se cumplan y que la pasen sobre todo pues, junto a sus seres queridos en este año, acompañados, y que disfruten estos momentos que hoy tenemos la dicha de decir aquí estamos, mañana no lo sabemos. La oportunidad para servir siempre va a estar presente, hagámosla útil y dediquémonos a dejar un ejemplo, porque atrás vienen otras generaciones que nos están pisando los talones nosotros. Así que mis mejores deseos en este 2015. Gracias, Marcelo. Gracias a tu equipo, ahí a tus colaboradores, que sepan atrás de cámara, no se ven, pero cómo se sienten. Gracias. Gracias, presidente.